Saludos, muy buenas tardes. Repasamos en titulares las noticias más importantes de la jornada. Córdoba celebra hoy el Día contra el Cáncer de Mama con una concentración en el bulevar. Una de cada 8 mujeres padece esta enfermedad. Arranca el plan de mantenimiento del firme en 15 calles de la capital, situadas sobre todo en el Distrito Sur. Ejercicio y baile son las actividades favoritas de los mayores de 65 años. Hoy las han puesto en práctica para celebrar el Día Internacional de los Mayores. Cada año, el 19 de octubre, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra este tipo de cáncer. En España se diagnostican alrededor de 33.000 nuevos cánceres de mama al año, lo que significa que una de cada 8 mujeres padecerá este tumor a lo largo de su vida. La tasa de supervivencia cada vez es más elevada, sin embargo el 20% de las mujeres no supera esta enfermedad a pesar de las creencias populares. Detectarlo a tiempo es uno de los factores clave para tratar este tumor, de ahí que los profesionales recomienden realizar ciertas pruebas preventivas como las mamografías, sobre todo a partir de los 50 años o en aquellos casos en los que el cáncer en una familia sea de origen genético. Lo que tenemos que hacer por una parte es el prevenir, que significa que las mujeres tenemos cada año que ir a nuestra revisión y a la más mínima que nos notemos no tenemos que tener miedo, tenemos que ir al médico porque eso es lo que nos garantiza que una detección precoz va a hacer que venzamos rápidamente a la enfermedad, pero también tenemos que promocionar los hábitos saludables en nuestra vida diaria y cotidiana, en alimentación, en deporte, en ejercicio, y tenemos que pensar que tenemos una sanidad pública que cada día investiga, y en Córdoba tenemos el Instituto, el IMIVIC, que tiene ahora más de 20 ensayos clínicos contra el cáncer de mama. Muchas de estas mujeres que padecen la enfermedad están en paro o son autónomas y ven sus ingresos mermados, por lo que desde la Asociación Española contra el Cáncer solicitan ayudas económicas para ellas. Que 2.030 están desempleadas cuando han sido diagnosticadas de cáncer de mama, que 1.252 mujeres son autónomas y tienen que dejar de trabajar, y que 941 mujeres son diagnosticadas de cáncer de mama y trabajan por cuenta ajena. ¿Por qué decimos esto? Porque aparte de estar, de recibir el diagnóstico y el impacto del cáncer, tienen problemas económicos. A esto se le suma que los gastos de una mujer son de 150 euros que tiene que pagar ella también por su enfermedad. Quiere decir que el incremento de gastos en una familia sube el 3%. Desde 2012 este tipo de cáncer se ha incrementado en un 30% entre las mujeres, por lo que es muy necesario adaptar los tratamientos en función del tipo de tumor y de cada persona concreta. Pero lo más importante es lanzar un mensaje de apoyo a todas esas mujeres que están luchando contra esta enfermedad. Y yo creo que aunque hoy sea el día del cáncer de mama, tenemos que hacer un llamamiento a todas esas personas que reciben la carta desde nuestro centro de salud, que son pruebas que son indoloras, que no causan daño y que pueden hacérselas perfectamente. Así que ese llamamiento a las personas y un mensaje sobre todo de esperanza. Las lluvias causaron también fuertes daños en algunos colegios de la capital. Un techo de una de las aulas se derrumbó en el centro Azahara de Villarrubia. Los padres se han concentrado esta mañana a las puertas del colegio para exigir responsabilidades a la Junta de Andalucía, que es la responsable de las obras en los centros, y al ayuntamiento encargado del mantenimiento. Tras las intensas precipitaciones, uno de los techos cedió en el aula de cuarto de primaria y se encuentra con desperfectos en la de quinto. Los alumnos han sido trasladados a la sala de profesores y a la biblioteca mientras se arregla el techo, pero los padres están asustados y preocupados por si de nuevo la lluvia arrasa con las clases de sus hijos. Llegan las inundaciones, se inunda el patio, se inundan las clases y ya lo que quedaba era que se le caiga el techo a los chiquitos en la cabeza. Yo entiendo la preocupación supina que tienen los padres. Yo siempre digo que están que trinan porque es que están indignados y han cogido y su pancarta y se han concentrado a las puertas del colegio. Los populares ya habían presentado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para que se hiciera una reforma integral en el colegio, así como numerosas mociones municipales, la última en julio de este año. Sin embargo, el centro sigue sin arreglo. Bueno, pues seguimos exactamente igual con un colegio donde los padres ya no pueden más, donde desde el Partido Popular hemos pedido
exactamente, y bueno, y aquí os lo enseño, hemos llevado al Parlamento de Andalucía una proposición no de ley y se registró para que hicieran una reforma integral de un centro educativo en Córdoba que tiene más de 50 años y que es súper necesario. Otra de las actuaciones que desde el Partido Popular, desde el Grupo Popular, hemos llevado a cabo son una moción en mayo del 2017 pidiendo la reforma integral del Colegio Azahara de Villarrubia. Otro colegio de la capital, el Mediterráneo, también sufrió inundaciones por la lluvia debido a que los canalones se encontraban atrancados, incluso cuando la delegación de infraestructuras colinda con este centro. Junta de Gobierno Local, hoy en el Ayuntamiento de la capital, ya se ha adjudicado la obra de dirección del Archivo Municipal. 18.000 euros invertirá el consistorio en esos trabajos, a los que se suman otros 6.000 para seguridad y salud. Por otra parte, la Junta también ha aprobado dos contratos de suministros, uno por valor de 14.000 euros para los productos infantiles de la Cabalgata de Reyes y otro de 170.000 euros para ropa y calzado para el personal municipal. Se han admitido además diversos programas de cultura, como el de escritura y el de clubes de lectura de la Red de Bibliotecas Municipales. Y dentro de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico hemos aprobado diversos programas culturales por un valor cercano a los 80.000 euros. Entre ellos pues tenemos la realización del proyecto Toros Cultura Popular y Contracultura con 9.000 euros, la realización del proyecto Cultura Jazz 2018 por 16.500 euros, la escena contemporánea en Oribe Instanteatro, Teatro Instantáneo, 10.250 euros. La Junta ha incluido también el Plan Local de Mejora de Calidad del Aire dentro del Plan Normativo de 2018 y ha preparado el Protocolo General de Actuación con la Cámara de Comercio para la creación del organismo INCIDE, dedicado a la formación del autoempleo y la consolidación empresarial. Por último, el Ejecutivo Local ha aprobado las bases reguladoras para la instalación de atracciones en la Feria de la Salud del próximo año y la relación de lugares públicos de uso gratuito de cara a las elecciones. El Gobierno local pone en marcha el plan de mantenimiento de Firme, que debe estar ejecutado antes de que acabe el año. Las inversiones financieramente sostenibles así lo requieren y este es el caso. Sin embargo, el tiempo de ejecución de las obras es de 4 meses, aunque la delegada de Infraestructuras ya se ha apresurado a asegurar que pondrán todo su empeño en que estén listas a finales de diciembre, si la meteorología lo permite. Ahora tenemos que echar a correr con la ejecución porque acaban de adjudicarse. Con lo que eso significa de periodo de posible lluvia y de incidencias meteorológicas. De todas formas, y como siempre, desde la Delegación de Infraestructura nos comprometemos a hacer un esfuerzo importante para que esté terminado antes de que termine el año, porque eso es lo que nos mandatan las financieramente sostenibles. Así que haremos todo lo humanamente posible y la empresa también está comprometida con el plazo. Esperemos que no nos haga además muy mal tiempo y que podamos terminarlo. En total se va a actuar en 15 calles de la capital con un presupuesto de 445.000 euros. La mayor parte de ese dinero, 170.000 euros, irá a parar al Distrito Sur, que es uno de los más necesitados, según Pernici. Y la razón es obvia y evidente, son los barrios más olvidados, especialmente en el mandato anterior, y son en los que, sabéis que el plan de mantenimiento de Firme, igual que Mi Barrio es Córdoba, sale de las demandas ciudadanas, consensuadas con los consejos de distrito, como la mayor parte de las inversiones que hacemos en la Delegación de Infraestructura. La avenida de Carlos III en su enlace con la avenida de Libia, las calles Blas Infante, Doctor Gómez Aguado, la glorieta de la carretera de Granada, la acera del Lindero, la avenida de la Diputación y las calles Loja y Libertador Joaquín da Silva son algunos de los sitios donde se pondrá el Firme. Junto a ellos también la calle Cáñamo, la carretera de Madrid, la glorieta de Merca Córdoba y la calle Campiña en Santa Cruz. El plan de mantenimiento se completa con el sellado del Firme que se llevó a cabo en verano y con las actuaciones puntuales que se hacen en los más de 4 millones de metros cuadrados que tiene la calzada cordobesa. Hoy celebramos también el Día Internacional de las Personas Mayores. Casi medio millar ha acudido esta mañana al Palacio de Deportes Vista Alegre para participar en una jornada diseñada especialmente para ellos.
Los mayores cordobeses han hecho ejercicio al ritmo de rancheras, bachata y hasta reggaetón, en un claro ejemplo de que tener más de 65 años no impide llevar una vida activa. De hecho, es lo más aconsejable para este colectivo, que debe entender el envejecimiento como una etapa más de la vida en la que se pueden hacer infinidad de actividades. Se entienden además con una filosofía creo que muy acertada, que el envejecimiento no es ni más ni menos que una etapa más de nuestro crecimiento como persona, y que ese crecimiento tiene que venir acompañado de actividades que te permitan seguir estando en contacto con el resto de la sociedad, con actividades que te permitan también elevar tu estado de ánimo, mantener tu autoestima y sobre todo aprovechar toda esa experiencia y todo ese recorrido que han tenido a lo largo de su vida. Los mayores han tenido en todo momento el apoyo de varios monitores y han participado en un sorteo de alimentos saludables. Además, se les ha hecho entrega de un recetario de frutas, verduras y hortalizas de temporada. Todo ello para fomentar una vida con buenos hábitos a partir de los 65 años, un número que implica experiencia y, por tanto, un valor muy preciado. Entrar en una de las actividades que más les gusta, que es una actividad física pero con música, de manera que les permite también pues hacerse más fuertes y mostrar también una imagen de cara a la ciudad de que los mayores de 65 años son un activo importante que tiene esta sociedad, son creo que lo mejor que tenemos para no olvidar de dónde venimos y sobre todo hacia dónde queremos ir, son esos abuelos y abuelas, padres y madres que nos han hecho posible tenerlo hoy un poquito más fácil que lo tuvieron ellos, y que en esta etapa de su vida desde luego se merecen todo el cariño, todo el apoyo y toda la estima de esta ciudad y por supuesto del gobierno del ayuntamiento, ¿no? Esta actividad se enmarca dentro del programa municipal para las personas mayores que desarrollan la Delegación de Servicios Sociales y el IMDECO. Cerca de 1.000 personas mayores de 65 años participan en las actividades anuales de un programa que fue de los primeros en ponerse en marcha en toda España hace nada menos que casi 3 décadas. La Orquesta de Córdoba y la narradora Ana Hernández han sido los encargados de llevar la música a los niños cordobeses en el marco del programa de conciertos didácticos. Un total de 47 colegios de toda la provincia han pasado a lo largo de la semana por el Teatro Góngora, donde han disfrutado y aprendido los entresijos de la música clásica. Esta ronda de conciertos pretende formar al público del futuro para que sientan mayor interés por la cultura. En cualquier caso, estamos disfrutando de unos ciclos didácticos de primer nivel, ciclos didácticos en los que a través del programa Mi Madre la Oca, con la narración de Ana Hernández y la dirección, la batuta del director malagueño Salvador Vázquez, están haciendo las delicias de los niños, acercándola a la música. Ese es uno de los objetivos que tiene la Consejería de Cultura, acercar a los públicos, a los sectores sociales que tienen o más dificultad o menos interés por la cultura, acercarlo a la cultura, llevarle la cultura para que tengan interés, y en el caso de los niños y niñas de Andalucía. Gracias a esta actividad, los niños cordobeses pueden disfrutar de la música a través de instrumentos y composiciones desconocidos para muchos de ellos y crearse inquietudes que los muevan a volver al teatro. Además, también se inculcan los valores de la Orquesta de Córdoba por toda la provincia. Aseguramos nuevos públicos y aseguramos porque la cultura y sobre todo esta orquesta, que es de Andalucía, que es de Córdoba, pero que entendíamos que tenía que ser también de la provincia. En ese esfuerzo pues estamos poniendo todos los recursos humanos y también pues, los recursos públicos para asegurar que la orquesta se sienta de la provincia de Córdoba. La alcaldesa ha querido recordar también que este programa es un orgullo para el ayuntamiento. De las actividades de las que esta ciudad se siente más orgullosa, y lo hace gracias a una joya que es compartida entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Consejería de Cultura, y en la que en los últimos tiempos además hemos tenido otro apoyo. Se trata fundamentalmente de dos cuestiones, y es que desde las más tempranas etapas poder tener ese acceso a una actividad que está perfectamente adaptada a ese público, que son los más pequeños, de manera que podamos conseguir dos objetivos. Primero, tener aficionados a la música clásica, porque si esto se conoce desde muy pequeñito, al final se queda dentro. Los músicos cordobeses han contado también con el apoyo de la Orquesta Joven de Andalucía. Esta es la predicción meteorológica para mañana sábado 20 de octubre en Córdoba y provincia. Habrá cielos nubosos o cubiertos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, rondando una máxima de 25 grados y una mínima de 13. Los vientos soplarán de componente este. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la primitiva celebrado ayer jueves 18 de octubre.
5 9 16 28 41 43, número complementario 44 reintegro 2. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 74.561, 74561. Damos paso ahora a la agenda cultural. Es todo por hoy. Que pasen un buen fin de semana. Volvemos el lunes con más información en PTV Noticias.